Sí, nos preguntábamos en qué circunstancias había llegado una mujer a la maletera de este auto donde fue hallada. Ahí ven, esta mujer saliendo, intervenida por la policía en un vehículo que ya era bastante sospechoso. Ayrton Loera conoce más de la historia y a esta hora del día nos da más detalles. Ayrton. ¿Qué tal, compañeras? Buenos días. Un hecho bastante inusual, en realidad, al que ya al parecer le hemos encontrado explicación. Y es que nada menos se trataría, al parecer, de la esposa de esta mujer que se ocultó dentro de la maletera de este vehículo verde. La esposa de la persona que iba al volante, del chofer, quien al parecer, compañeras, estaba tratando de buscar si es que su esposo, quien iba al volante, le estaba haciendo infiel. Una situación, además, Claudia Pamela, que la puso en grave peligro porque esta mujer iba al lado de él. Del balón de gas, y bastante raro exactamente, porque ellos no sabían explicar cuál era la presencia de esta mujer al interior de la maletera, quien finalmente al parecer le dice a la policía que era la esposa del chofer. Y para eso nosotros también estamos aquí con la alcaldesa Nancy Vizurrada para que nos dé mayor detalles, aquí donde se recibe, alcaldesa, la alerta, y finalmente se termina sabiendo que al parecer esta mujer era la esposa quien buscaba saber de una infidelidad. Bueno, de acuerdo a la información que nos han transmitido de la comisaría, es la pareja de la persona que estaba manejando el auto, sí. Mayor información no la tenemos. ¿Es riesgoso, alcaldesa, porque ella iba al lado del balón de gas? Por supuesto, la sorpresa fue que ella iba al costadito del balón de gas. Podía haber sucedido un hecho, no solamente de que vaya a pasarle a ella, sino una explosión, una cosa así. No es un hecho bien, bien, realmente. Hay varias versiones que se están vertiendo, pero lo más importante y lo rescatable es que se actuó de inmediato, que San Isidro demostró que está preparado para afrontar estos casos, que pudo haber sido un hecho delictivo, pero gracias a Dios no lo fue. La felicitación del caso, en todo caso, también para el municipio, quien se alerta y termina interviniendo y descubriendo a esta mujer en la maletera, compañeras. Bien, felizmente no ha sido nada que pudiésemos lamentar, porque efectivamente la señora ha puesto en riesgo su vida, se pudo haber golpeado, se pudo haber asfixiado. Cualquier cosa pudo haber sucedido, ¿no? Los asuntos personales tendrán que arreglarse en casa, pero esto sí va a tener que solucionarse también como corresponde, ¿no? Sí. En fin. Bien, Ayrton, gracias por la información. 9:16, ya se...